Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Medicina Online TV. A continuación les traigo un video de carácter informativo acerca de desloratidina. Advertencia, el presente video es de carácter educativo y de ninguna manera sustituirá las indicaciones de su médico o especialista. Además, me gustaría saber de qué parte del mundo te reportas escribiéndolo en la parte baja de los comentarios. Desloratadina es un medicamento antihistamínico y antialérgico, que actúa mediante el bloqueo de los receptores antagonistas H1. Viene bajo algunos nombres comerciales como Sensidex, Rinofilax, Desvenal, Desloran y Despex, los mismos que pueden variar de acuerdo al país y la casa farmacéutica que los fabrica. En cuanto a las principales indicaciones de desloratadina, tenemos en la rinitis alérgica, en la fiebre del heno, en la alergia ocasionada por polvos o ácaros. Asimismo, está indicada para el alivio de estornudos, moquera, rinorrea, picor nasal, enrojecimiento de ojos y lagrimeo. En cuanto a la dosis, esta va a variar de acuerdo a la patología, la edad y las patologías asociadas del paciente. Se recomienda en mayores de 12 años y adultos una tableta al día. En cuanto a las contraindicaciones está contraindicada en aquellos pacientes que han presentado alergia o hipersensibilidad al compuesto en una administración previa, en aquellos pacientes con insuficiencia renal o hepática, aquellos pacientes con antecedentes de epilepsia o convulsiones. Está contraindicada en menores de 12 años. Asimismo, no debe utilizarse durante el embarazo ni la lactancia. En cuanto a las interacciones farmacológicas no se recomienda la administración conjunta con alcohol, ya que puede provocar una depresión del sistema nervioso central, afectando la respiración y la frecuencia cardíaca. En cuanto a los efectos adversos asociados, se han reportado fatiga, boca seca, dolores de cabeza, diarrea, náusea, vómito. Asimismo, sobre todo en niños, un aumento de peso debido a un aumento del apetito. Si el video te resultó útil, ayúdame dándole un like, manito arriba, compartiendo para así llegar a más personas que les pueda resultar útil la presente información. Éxitos, bendiciones, nos vemos hasta el próximo video. Gracias.